Y eso le dijo Pedro a Juan: Juan, quédate callado, estate tranquilo. Sí. Y tú mismo dijiste, pues. Llegó el otro indisciplinado, ¿no? Ay, Dios mío. Ve que pierdo lo que estaba hablando, po. Me hace pasar rabia. Entonces esta moda llegó del extranjero. Y nosotros que somos campeones para andar copiando. Dicen que copiar cosas terrenales. Dice que el número uno la lleva a México. Para vender CD, para vender ropas de marca, toda esa trucha. Y después dice que viene Chile. Es verdad. Entonces nosotros empezamos a copiar esta sinvergüenzura. Y esta sinvergüenzura tiene varias aristas. Varios caminos. Varias formas. De usar los sentimientos, de usar hasta lágrimas, de poner la cara de pobre, de poner la cara de necesitado, y varias formas. Y pescaron esa palabra de Nehemías, enviar porciones a los que no tienen nada preparado. No te coloques triste, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Como le digo yo, un muchacho que se crió con nosotros, es pastor. Mucho tiempo que no hablamos. Pero cuando estuve en Chelsea un par de años, me trajo un libro de pura prosperidad. Lo voy a buscar. Hasta las letras le hicieron como que fueran letras de oro. Pero pura prosperidad. Cuando yo no doy nombre, es porque no los escucho. Y cuando yo doy un nombre, es porque lo escucho y tengo responsabilidad para defenderme. Por eso que no nombro este grupo de sinvergüenza, descarado. Que mientras Dios quiere hacerme santo, ellos quieren hacerme rico. Esa es la tremenda diferencia. Las escrituras siempre te va a llevar a la santidad. Dijo: a los pobres siempre los tendréis. El otro día, cuando me levanté con hambre, una sed tremenda, y me puse a tomar, y escribe ahí: me puse a tomar agua viva. Y hablar el predicador de la Navidad. Y en una dijo también, y lo he dicho muchas veces, él nació en un establo, dando a entender que la mayoría del mundo es pobre. Entonces todos estos tomaron el mensaje de las propiedades para provecho. ¿Y quién no quiere ser bendecido? Si usted dice que no, usted miente. Si usted dice: no, mi pastor, yo quiero ser... No, no, no. Todos queremos ser bendecidos. Y esto de agarrar de donde pueda tiene varias aristas. La, para mí, la que digo esta es casi blasfemia, y la otra que es incorregible, inaceptable. Y no importa que usted se moleste, que un pastor evangélico pentecostal reciba del gobierno que sea ayuda. Para mí es tremendamente vergonzoso. Ese hombre no debería predicar. Como esos que hablan de fe. Estoy hablando de los pentecostales, estoy hablando de los que andan perdidos, de los pentecostales. Que su iglesia termina la reunión y parece un supermercado. Que están vendiendo de todo. Y después se suben, hablan de santidad y tiran corte.
Y si no fueran por, aleluya, por los completos que venden, no tendrían nada. Y si no fuera por los platos de comida que venden, y etcétera, y etcétera, etcétera. Mas él los mandó por primera vez a los 70, los primeros evangelistas fueron los 70. ¿Qué fue lo que les dijo? No lleven nada. No lleven nada. Y si en una casa, ay santo, no reciben mi palabra, no se vendan, límpiense los pies. Nosotros no predicamos eso. Porque no nos conviene hablar de esta manera. Ya vamos a ir a este matrimonio que muere en forma instantánea. Que estaban entre ellos ya habían hablado. Ya habían planificado. Entonces, eso es blasfemia. Recibir ayuda, mi amigo, que un gobierno de turno, el que sea de arriba, de abajo. Pero más terrible cuando es un gobierno ateo. Por eso que me causa tristeza a la iglesia que conozco, que nací. Yo viví ahí mismo en el tercer piso. Que este gobierno pasado, él haya permitido el pastor que le pinten la iglesia, que se la arreglen. Es tremendo, un gobierno ateo, perverso. Nosotros somos ignorantes, yo soy un pollito frito en lo que voy a decir. Pero he escuchado que esta señora, antes de entregar el gobierno, ¿cómo lo digo? No tengo palabra, me falta mucho para aplicar bien. Hizo cambios en la ley de culto, pero no para ayudarnos, sino para ir en contra de nosotros, que todavía no se sabe. Ella, antes de entregar el mandato, hizo cambios en la ley de culto. Debería darle vergüenza a cada pastor. Deberían de arrepentirse. Piensan que ellos no van a morir nunca. Recibir ayuda de un gobierno ateo. Este gobierno más malo, vendrán otros terribles si Jesús tarda en venir. Este gobierno es el más malo de la historia. Menos mal que algunos desubicados decentes están defendiendo, por lo menos están frenando algo del aborto y la ideología de género. Por lo menos hay cierta decencia. Entonces usted, pastor, usted debe darse vergüenza si está al púlpito. Seguramente hablará ahí como que una gran cosa. Ya, escribo un rato ahí, no tengo que ir, ya. Pega una pincelada rápidamente. Disciplinado nomás. Entonces, vergüenza, sí. Sí. Capacito que lo cuente como victoria, pues. El otro también, que enfermante, no sé, te pasaría y que siguiera ahí en este gobierno, ¿cómo se llama? Este desubicado, Emiliano Soto. Te pasaría que siguierais con este gobierno. Por conciencia tenéis que renunciar, po. ¿Cómo vais a chutear para todos lados? Si un día dijiste el de pedir perdón de caballero. O sea, había que ir a pedirle perdón a ella. O sea, tú querías que había que ir a pedirle perdón a la presidenta, un hombre de Dios. Porque alguien de ahí en medio de la multitud se atrevió a gritarle, ¡asesina! Pero si el aborto es el crimen más terrible que hay. No porque muere el niño, no porque sufra, te lo voy a decir, porque es terrible y es un asesinato el aborto. Porque el Dios del cielo tiene una voluntad sobre esa criatura. ¿Quién quiere que sea mi amigo? No importa quién sea. Hermanita, usted va a la iglesia de la propiedad, le digo yo, arranque de ahí. Porque usted se va a quedar aquí. Se va a quedar con toda su prosperidad, con todos sus millones, con todas sus mentiras.
¿No va a escuchar la trompeta? Porque es una iglesia chiquitita, pequeña, aunque sea, aleluya, en el campo, que el hombre ame realmente las almas perdidas y predique la verdad del Evangelio. Aunque me escribió un hermano de Europa y no sabe a dónde ir. No sabe a dónde ir. No sabe a dónde se puede congregar. Una de doctrina, pero totalmente ajena a las Escrituras. Así que este boom, esta moda, no es de ahora. Esta moda es de muchos años atrás. Y la han ido perfeccionando, pues. Si esto tiene un magnetismo diabólico. Son tan rebeldes que Dios los entrega y esparcen esta mentira de la prosperidad. Voy a tratar de buscar ese libro que me regaló, de siervito. Muy bien. Entonces, esta es la introducción a esta palabra que la vamos a explicar. Es difícil aceptar en nuestra mente, en nuestro corazón, la muerte de Ananías y Zafira. Porque nuestra humanidad, ¿cuál fue? Es tan grave, mira. Pero tan horroroso es decirle al Señor, Dios mío, he sentido ofrendar esto, y después digo, es mucho, es tan grave. Raíz de todos los males, divisiones, muerte, odio, peleas, y está el dinero. Hablamos de dinero, se nos mueve el ojo. Si tú te dio un buen contrato, a ver si no va a estar contento. Porque el dinero es el dinero, es un Dios. Y aquí todos estamos en medio de esa batalla. ¿Tú crees que yo estoy libre? No estoy libre, pero tengo que predicar esto. Yo digo a los hermanos, hermanito, ¿cómo no me gustaría, aleluya, tener aquí cada domingo 50 empanadas, 50 completos, total, son para la obra de Dios? ¿Cómo no me gustaría como pastor, escúchame bien, tener dos taxis míos? Y diría, hermano, pero usted sabe, le doy trabajo a un hermano, ¿me está entendiendo usted? ¿Cómo me gustaría tener un negocio? Podría decir, sí, podría tenerlo. Fácilmente. 3, 4, 5, con el tiempo que llevo, unos 5 negocios. Pero mi corazón estaría dividido. Y su corazón a veces está dividido. Usted dice que tiene fe y no tiene nada de fe. Muestra como que tiene fe. Actúa como que tiene fe. Entonces la muerte de Ananías y Zafira es tan grave. Claro que es grave. Yo le voy a decir por qué es grave. Para mí, el versículo 4 está la base de esta enseñanza. Ya vamos a llegar. Dice, más un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, dice, vendió una posesión, palabra de Reina Valera Antigua, una heredad, Reina Valera de ahora. La historia de este hombre y su esposa fue naturalmente puesta, fue colocada aquí en un detalle minucioso por el Espíritu Santo, como una campanilla, un timbre, una advertencia en la cual tenemos que leer, tenemos que creer y tenemos que aceptar que esto no es un juego. No hay ninguna persona que esté bendecida. Hablo de lo de verdad, ¿ya? No hablo de lo sinvergüenza. Que le haya hecho una promesa a Dios. Que el enemigo no lo haya golpeado. Y esto es más que una muerte. Entonces, el Espíritu Santo coloca esto como una advertencia.
quizás usted dice, le hice una promesa, pero el pastor no sabía, el hermano, pero usted le hizo, le falló, tenga cuidado. Y defraudó del precio, mira, y estoy en el Rey de la Antigua, y defraudó del precio sabiendo también su mujer. Al instante proclama la concepción de este gran pecado y su engaño cuando es puesto en la mesa, esto es puesto a cabo. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. De aquí se toman estos sinvergüenzas. La gente, usted sabe que no tenemos discernimiento, po. Si en el país de los ciegos, perdónenme la expresión ya, el tuerto es rey, po. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, mira lo que le dijo, ahí actúa Pedro. Pedro lleva la delantera ahora en el mundo espiritual. Pedro, al instante, actúa estos dones. ¿Cómo él sabe eso? ¿Cómo pudo saber que este hombre estaba mintiendo? Le dice a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Mira, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Aquí están los dones de este hombre. Primero, discernimiento de espíritu. Y segundo, ay, mi alma, me gustaría tener esto, Dios mío. Palabra de conocimiento. Me imagino cómo habrá quedado este hombre. Ay, Dios mío. Es lo que pasa cuando usted se predica la palabra y Dios te habla. Por eso vuelvo a repetir, para que Dios nos use realmente, y chocamos con este problema, nosotros los predicadores chocamos con esta realidad que deberíamos evitar. Chocar con esta realidad, deberíamos huir de esta realidad para poder predicar con libertad y buscar a Dios de verdad, y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas cuando nosotros nos enteramos de todos los problemas de la iglesia. No hay nada más terrible que eso. No hay nada más terrible que el predicador sea un copuchento. No hay nada más terrible que el predicador sea un bochinchero. Amén, amén. Aconsejen, tengan cuidado. No hay nada más terrible que ser consejero. Porque imagínense el consejero escuchando todos los días, desde adulterio, fornicación, robo, mentira, lesbianismo y cuánta basura. ¿Tú crees que nos va a hacer bien eso? Vamos, siéntate ahí. ¿Terminaste? Ya. Siéntate tú ahí. A escuchar. Copuchento. Siéntate ahí a escuchar cagüine. A ver si vaya a ser un hombre libre para aplicar la palabra. Para aplicar pura chismería del púlpito. Porque este corazón es sensible y engañoso. Por eso que para mí el predicador ojalá fuera un lobo solitario. Me encantaría los últimos años. No hablar con nadie, no decir nada. No quiero que me diga. Por eso que nos veo, por eso que uno de estos muchachos, que jamás harían lo que hago yo, tienen mi clave secreta. Y yo le pido disculpas a todo aquello. No, yo no respondo, hermana, yo no recibo nada. Quiero tener mi corazón tranquilo para predicar. Quiero que los últimos años de mi vida, por lo menos, tenga un puntito a favor y pueda predicar realmente lo que Dios pone en mi vida. Por eso tenemos hermanos que predican puras cuestiones carnales.
Porque predican puras cosas que escuchan y empiezan a mentir aún en las cosas espirituales. Empiezan a mentir así descaradamente. No sé, pensarán que uno no sabe, pensarán que uno no entiende y dicen cosas. Y como mienten, se contradicen y se le olvida que dijeron otra cosa y después dicen otra cosa. Aquí actúan la palabra de ciencia, el discernimiento del Espíritu. Digo, Ananías, ¿por qué has permitido? ¡Ay, santo! Porque has dejado que Satanás comience a inundar tu corazón. Lo único que has provocado es que le has mentido al Espíritu Santo. Y has defraudado del precio de la heredad. Aquí está el 4. Para mí el 4 es de la victoria, la que voy a enseñar ahora. Y le dice del precio de la plata que habían ofrecido, del monto, dice, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Escucha bien. Le está diciendo, está siendo honesto. Le está avisando, le está advirtiendo a Ananías su actitud. Dijo, reteniéndola. Mira, reteniéndola, ¿qué? Reteniéndola, po. Retenla, aquí tengo la plata, aquí tengo la ofrenda. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Sabes lo que le está diciendo? ¿Acaso Dios te ha obligado? ¿Acaso Dios te dijo, dame tu dinero? Eso lo hace los sinvergüenza. Eso lo hace cuando somos terribles descarados. Y no tenemos temor de Dios. Y eso le está diciendo. ¿Acaso Dios te obligó? ¿Acaso Dios te dio una ley que tenías que dar esa plata? ¿No fue libremente? ¿No te nació a ti hacerlo? Aquí está la victoria y aquí está la derrota. Aquí está el cielo y aquí está el infierno. Aquí está la bendición y aquí está la maldición en el 4, hermanito. Hermana amada, usted que ofreció, o Dios te obligó, o vaya a decir, es que Dios me obligó. Mentira. Dios lo único que te va a obligar a que te santifique. Dios lo único que me obliga a mí a que me aparte del pecado. Ahí sí que me manda, a que me fuerce. Mira que te mando que fuerce, sea valiente. A los demás, Él no obliga. Usted voluntariamente. Ya, pues analiza tu vida. Quiero analizar mi vida en lo que yo estoy predicando, aleluya, en este día, sobre la muerte trágica de Ananías. Ya vamos a hablar de esa diabla también. Y tenemos mucha gente que caen peor que Ananías. Mira, están muertos espiritualmente. Muertos. Muertos. Caminan, hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la victoria, la enseñanza está en el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Este le está diciendo, y vendida, no estaba en tu... Le está diciendo, ¿acaso Dios te obligó? ¿Acaso Dios te exigió vender la propiedad? ¿Acaso Dios te obligó a dar todo el dinero que se recibió? ¿Acaso Dios te dijo, dame todo eso para la obra de Dios? Son hacer los sinvergüenzas de la prosperidad. Yo he escuchado testimonios horribles, llorando y llorigeando. Pero Dios le advirtió por hermanita. He escuchado testimonios de que estos sinvergüenzas le han obligado a las hermanas a vender la casa, mi amigo. No existe. Les he dicho, Dios me dice, hermana, que usted tiene que vender su casa y traer la plata. Así, a este nivel de descarado, de sinvergüenza. Y la pobre hermanita, por ser carnal, por no leer la Biblia, como decimos acá en Chile, agarran papa. Escucha otro testimonio. Y usan espíritus de engaño
de demonios terribles. Ponte a escuchar mensajes de lo de la prosperidad, los que hay acá en Chile. No lo nombro porque no los he escuchado por años. Ante mi Dios lo digo. Porque para mi edad, para comer pescado, hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué me voy a enfermar si ya estoy viejo y puede que no me recupere nunca de esa enfermedad? Pero, por favor, escucha un mensaje de esto de la prosperidad, que hablen del infierno, que hablen del pecado, que hablen de este flagelo, del adulterio, de la fornicación, que hablen de lo que está dañando a este mundo. Usted no lo va a escuchar. Pero estás bien, muchachos, vas bien. ¿Para qué te vas a mover si tú estás bien ahí? Puedes servir a Dios a tu manera. Así que no se le olvide. La bendición y la victoria está en el versículo 4. Es decir, nadie te obligó, menos Dios. Jamás te dijo, todo eso me lo das a mí para tu obra. Mira que tenemos que tener cuidado nosotros. Mira que tenemos que tener cuidado. No, yo estoy en una iglesia donde termina la reunión y parece una paquetería y los completos van y vienen. Yo salgo arrancando de ahí. Jamás le voy a creer a ese hombre que hablar de fe, mi amigo. Ni yo tengo fe, mi amigo. ¿Sabes lo que es fe? Cuando tú miras ahí adelante y no tenés nada, nada, pero nada, nada, nada. Nada, nada. Tú no tenés nada. Ahí actúa la fe. Así que si parece que nos revisamos y no tenemos nada de fe, nada, nada. Muy bien. Ahí me quedan algunos minutitos. ¿Por qué entonces pusiste esto en tu corazón? ¿Dónde está todo? Aquí, mi amigo. Aquí se origina lo bueno y lo malo. Aquí se origina lo bueno y lo malo. Aquí se maquina lo bueno, hacer lo bueno. Y aquí se maquina hacer lo malo. Aquí es donde se planifica. Por eso que te pido, Dios mío, limpia mi corazón. Por eso que ese gran evangelista decía, cuando iba a hacer el llamado, decía, cuando veo mi corazón, veo el infierno. Eso se llama honestidad. De repente tú decís, pasemos aquí a pedirle perdón, y nos faltan los santuchones y las santuchonas. Eso me enferma. También esa cuestión me saca lo poco de cristiano que me queda. ¿Pasa corriendo al altar o a quién vaya a impresionar? Santuchón. Todo arrodillado y nos falta el ángel Moroni de pie. Todo arrodillado y nos falta la Virgen de Guadalupe de pie. ¿A quién vaya a impresionar? Este corazón es engañoso, es malo, es perverso. Un día estamos en el cielo y otro día estamos en el infierno. Un día estamos pensando puras cosas santas y después estamos pensando puras cosas perversas. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Punto número 2, esta es la segunda parte. Dijo, no has mentido a los hombres. Le está diciendo, el hombre que está al frente, Pedro, es un hombre de Dios, no es un sinvergüenza. Quizás ustedes maquinaron, dijeron, no le llevemos eso a Pedro, capaz que se quede con la mitad, no hay ningún amén. Y dijo, no toquéis a mi ungido. Ten cuidado con pensar mal de él. Es un hombre de Dios, le dijo. Pedro, un hombre de Dios. No le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Eso lo está diciendo. Punto número 2. ¿Ha pensado eso de repente usted también o no? Estoy hablando ahora de los hombres, de los hombres genuinos, de los verdaderos. Eso que predican contra el pecado, predican del infierno, predican del cielo, predican de lo que está pasando. Un hombre de Dios, ten cuidado con ese que es un sinvergüenza. Cuidado con ese que es un ladrón. Los ladrones están en el otro lado de la vereda, los de la prosperidad. Pero estos hombres que predican la verdad del evangelio contra el pecado, que hablan de que hay un cielo, también un infierno, son hombres de verdad.
Y aquí tenemos un hombre de verdad. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió. Dice que da a entender que murió así, en forma fulminante, en forma, y ni siquiera agonizó. ¡Ay, santo! Ni siquiera, como decimos nosotros, sí, te hubiera arrepentido, porque la otra escuché a uno decir, y si Judas se arrepintió, pues escuchaba así. No, si Lucifer también estuvo a punto de arrepentirse. Es la desesperación de la salvación. Claro, y se ha arrepentido, y fue malandrín, odió los caminos de Dios, fue pecador, le faltó cuerpo para seguir pecando, y si se arrepintió. Y odió los caminos de Dios, a los cristianos, los evangelios, la palabra. Entonces, estos cayeron así, cayó y murió, o sea, forma así, fulminante, en forma instantánea. Y vino un gran temor. Eso no hace falta. Ya había un par de muertos. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este es el tipo de temor, no del Dios malo, porque si fuera malo, usted ni yo estaríamos vivos. Este es el tipo de temor, un temor sano, que todos nosotros, usted y yo, deberíamos tener. Temor que se ha perdido. Y levantándose los jóvenes, tarea para la casa, para los teólogos, y levantándose los jóvenes, le tomaron y sacándolo, le dieron sepultura. O sea, los prepararon para el entierro. Los jóvenes necesitamos, tristemente, porque nosotros ya estamos medio mañosos. Nadie alaba a Dios. Nosotros los viejos ya estamos mañosos. Antiguo, esos viejos mañosos de las congregaciones que llevan 170 años ahí mandando a la iglesia, no oran, no buscan a Dios, la cara de carnales que tienen, los pelos de carne que hay en las congregaciones, son mañosos. Necesitamos una nueva generación que se pare con temor de Dios y que diga: así dice el Señor. Que solamente al decir esa palabra, usted y yo podamos estremecernos. Y pasado espacio como de 3 horas, mira, había un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había, o sea, ella no sabía que su esposo ya estaba sepultado en un cementerio. Lindo matrimonio. Este es un matrimonio muy lindo. Hermanita, ¿dónde está su esposo? No sé, tenés que saber dónde está, vos. Hermanito, ¿dónde está su esposo? No sé, tenés que saber dónde está, vos. Hermanita, hermanito y su esposa, no sé. Tenés que saber dónde está esta. Entró y no tenía idea de lo que había pasado. Lindo matrimonio. Linda comunión tenían ellos. O sea, esta diabla salía. Esto que me atacan, usted no sabe nada. He tratado de no defenderme, dejar las cosas a Dios. Me decía, esta sale. Estoy hablando en serio, ante mi Dios. El mamarrachín me decía, ella se va y desaparece 3 días delante de mi Dios. Y estuvo a punto de decir, lo juro. Esta diabla se va, dice, y 3 días. Y cuando llegue, le aplaudí. Espera que me se vaya 3 días. Me separo a los 2 segundos. Una chuleta le doy. Mi alma te alaba, Dios mío. Lindo matrimonio este. No tenía la idea que el marido ya estaba muerto, sepultado por mentiroso, por descarado. Es fuerte esta palabra para mí y para usted. Sin ti, sin mí. Lindo este matrimonio.
Por eso que hay bendición, pues. Porque no me gustan estos predicadores que no andan nunca con la señora. A mí no me gustan mucho estos predicadores. No andan aquí de santuchería, ni santidad, ni inmaculada. No, 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 no. Nadie alaba a Dios. ¡Santo! ¿Estamos listos? Me faltó. Mañana sigo, po, que bueno, a seguir con esto. Mañana le voy a poner el mensaje. ¡Lindo matrimonio! Y tú, los que me están escuchando, ¿dónde está tu señora? No sé, lindo matrimonio. Hermanita y su esposo, no tengo idea. Y ahí me dijo mamá Rashid, me dijo, y ella se va y desaparece de 3 días. Pregúntale dónde andaba, po, por lo menos. O que te traiga algo de plata. La gente por internet habla cosas que no sabe. Que no tienen la menor idea. Estamos listos ya. Mañana seguimos y vamos a comenzar como... ¿Cómo se va a llamar el mensaje? Lindo matrimonio. Que Dios me lo rebendiga, pero grande. Grandemente.